A esta hora se reportan muertos y heridos durante las protestas que realizan los estudiantes en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Los principales líderes opositores se sumaron a la gran protesta que se ha extendido por toda Venezuela. Fausto Malavé está siguiendo estos sucesos y pasamos con él. Adelante, Fausto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora hay varias noticias. Una de ellas, el gobierno de Maduro acaba de clausurar el canal NTN24 que se transmite por cable desde Colombia y era el único canal en Venezuela que estaba transmitiendo lo que ocurría. Así que no está la protesta en la televisión, pero sí en las calles. Se habla hasta ahora de dos muertos, uno confirmado del lado de la oposición y otro que dice el gobierno, pero que aún no ha mostrado. Tras focos de violencia registrados en Caracas, Venezuela, que según el gobierno provocaron un muerto chavista, y asesinaron a este compatriota, es que Maduro llama nazi y fascista a la juventud opositora que hoy manifestó en Caracas y otras partes del país. Ha rebrotado en Venezuela una corriente nazi fascista que quiere llevar a nuestro país a la violencia. Desde Miami le contesta. Necesita decir que somos violentos, que somos radicales, que somos terroristas para acabar con esa efervescencia. Efervescencia que hoy llenó las calles, tanto con jóvenes de la oposición. ¡No somos estudiantes! ¡No somos delincuentes! Como con jóvenes del chavismo. ¡Que viva Chávez por siempre! El mensaje opositor era. ¡Basta a la represión de los jóvenes! ¡Tenemos que asumir la protesta, la calle, como un deber moral! Un mensaje que resonó también en Miami. Hay que hacer algo. Es el momento de protestar a todo el mundo, a mantenerse en la calle. Calle que hoy vio cosas como esta, policía y grupos rebeldes chavistas como los Tupamaros disparando contra marchistas desarmados. Este es otro muerto, pero de la oposición. Basil da Costa, de 23 años. Mientras el gobierno decía. Aquí lo que va a haber es paz. Y el presidente de la Asamblea Nacional amenazaba a Capriles con cárcel. Pero los responsables van a caer, se llamen como se llamen. Él manda a los muchachos a ejercer violencia, destrozo, y él no da la cara porque es un cobarde. En medio del caos y las marchas, Maduro hace un llamado. El próximo viernes voy a lanzar el plan de pacificación nacional, de pacificación social. Un llamado que para muchos es simplemente otra cortina de humo. Bueno, pero ya vieron ambas concentraciones, pero antes de que se produjeran muertos y los 23 heridos que se mencionan hasta ahora, nuestro corresponsal en Caracas, Daniel Garrido, lograba accesar lo que pocos medios pudieron cubrir y después transmitir en Venezuela. Vamos con él hasta Caracas. Daniel. Multitudinaria la marcha opositora hoy, convocada en principio por los estudiantes en protesta por la represión y las personas detenidas en San Cristóbal, estado Táchira, Mérida, capital del estado Mérida y Nueva Esparta. Vamos a conversar con uno de los dirigentes de esta marcha, Juan Requesens, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, la más importante del país. Por favor, Juan, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar los estudiantes? Hasta la Fiscalía General de la República. Y todo lo que tengamos que hacer para que liberen a nuestros presos. ¿Cuántos estudiantes detenidos hay? ¿Cuántos estudiantes heridos? Detenidos y un concejal. En cuanto a los estudiantes heridos, en lo que son 150 heridos en todo el país. Este gobierno no puede continuar la represión sin que los estudiantes estén en la calle. Y en palabras de Juan Requesens, él es presidente de la Federación de Centros Universitarios y ha sido uno de los convocantes para la manifestación de hoy, a la cual también han acudido algunos líderes políticos como Leopoldo López, la diputada María Corina Machado, quienes también han convocado a la militancia opositora de la Mesa de la Unidad a marchar hoy hasta la sede de la Fiscalía General, desde Plaza Venezuela, 3 kilómetros, hasta la sede del Ministerio Público en el centro de Caracas. Con esta información, volvemos a los estudios en Miami. Adelante. Gracias, Daniel. Bueno, cosa que ya ocurrió. Lo más reciente ahora, todavía hay gente en la calle, por otro lado, calles vacías ante el temor de algunos que se han replegado a sus casas. Mario Andrés Moreno nos acompaña ahora con más detalles. Adelante, Mario Andrés. Así es, Alina y Guillermo, buenas tardes. De acuerdo a las últimas informaciones, algunos medios dicen uno, otros dos manifestantes habrían resultado muertos hoy durante esta marcha donde opositores venezolanos protestaban en Caracas contra el gobierno de Maduro. Uno de ellos supuestamente falleció de un disparo en la cabeza. Las manifestaciones.
manifestaciones de ambos lados se tomaron las calles de la capital en Venezuela. De un lado, los jóvenes estudiantes lograron congregar a millares de personas en contra del gobierno de Maduro. Del otro, el gobierno también convocó a una multitud de oficialistas para ofrecer apoyo a su líder. Hubo enfrentamientos en algunos sectores. En Miami, guardando las proporciones, llegaron muchas más personas de las que se esperaba la marcha pacífica, por lo que tuvo que cambiarse la sede en la ciudad de Doral. Que los venezolanos que estamos fuera del país estamos apoyando la lucha de los estudiantes y de la sociedad venezolana que está librando una ardua batalla por rescatar la libertad y la democracia ante un régimen que ha demostrado su talante totalitario. Los últimos días han sido testigos de violentos ataques de policías uniformados contra estudiantes, que según la oposición hacen pensar en hechos dirigidos contra líderes estudiantiles que han manifestado su inconformidad con la escasez y el deterioro de la seguridad en el país. Maduro renuncia ya, porque los estudiantes no nos vamos a mover. Nosotros queremos a Venezuela de verdad. Nosotros queremos la Venezuela de la cuarta, de la quinta, de la tercera, de la séptima república. El presidente Maduro se presentó ante una multitud y envió un mensaje a sus opositores. Venimos denunciando, ha rebrotado en Venezuela una corriente nazi fascista que quiere llevar a nuestro país a la violencia y al caos. Pero hoy la juventud revolucionaria en la calle le ha dicho que no lo van a permitir. Los líderes de la oposición han aclarado que no buscan derrocar a Maduro, sino que se revoque su mandato por considerarlo ilegítimo. Capriles escribió, por ejemplo, en su cuenta de Twitter: nuestro país vive una crisis muy dura para que ahora tengamos más violencia, y citó: no a la violencia. Tendremos más esta noche a las 11.